¿Qué quieres? Renata, por favor, baja la guardia. Yo no tengo tiempo de bajar nada. ¿Qué quieres? Quiero que arreglemos esta situación. ¿Cuál situación? No, nuestra. ¿Cuál situación? Nosotros no tenemos ninguna situación. Yo simplemente trabajo aquí contigo y ahí acaba nuestra situación. Ahora, si tú quieres comentarme algo acerca de la campaña de marketing de las toallas nocturnas con Alas... ¿Te guste o no? Tenemos una relación hace tiempo. Eso no lo puedes negar. Renata, yo te quiero. Y también sé que tú me quieres. ¡Qué profundo! Lo tuyo, qué tierno. Ay, no me digas que lo leíste en un manual de autoayuda, sí. Claro, claro. Manual de autoayuda para veteranos que quieren recuperar el tiempo. Capítulo 1. Demuestre sus sentimientos con mucha sinceridad. Renata, qué difícil es, ¿no? Peor que un adolescente. Mira, yo sé que me quieres. Si no, no me hubieras hecho estas marcas en la cara. Eso está clarísimo. ¿Qué importa si yo te quiero o no? ¿De qué sirve que yo te declare mi amor desesperado? Tú igualito no vas a dejar a Mimi. Tú vas a seguir casado con Mimi y vas a seguir en tu casa, con tu familia. Y mientras tanto yo, ¿yo qué? Raimundo, yo no estoy aquí para ser una amante sufrida y mucho menos para engrandecer tu ego. Es que no se trata de mi ego. No se trata de eso. Claro que sí, sí. Me gustaría escucharte decir que me quieres. Ay, por favor, no vengas con cuenticos de telenovelas rosas, porque yo sé perfectamente cómo eres. ¿Y cómo soy? Cobarde. Tú nunca vas a tener el valor de dejarme a mí. Estás hablando igual que tu mamá. En el fondo nos parecemos, ¿verdad? Bueno, tú debes saber más que yo eso. ¿Cómo nos conoces tan íntimamente a las dos? Bueno, ya deja eso, ya te lo expliqué. Tú nunca te vas a decidir por mí. Eso me quedó muy claro. Sí, ahí en lo profundo. Eso, eso. A ver, abusadores, les dije que no podían entrar. Les dije que no se metieran en mi jardín. Eso es violación a la propiedad. Esta propiedad privada es mía. Usted solamente la tiene rentada. A un acuerdo, es que mi mamá está muy triste por lo de la muerte de su gato y la estamos acompañando en esta locura. Ay, ¿ustedes pretenden que yo los deje enterrar un asqueroso gato en mi jardín? Ay, están muy equivocados. Cuando se termine el contrato, usted se va de mi casa, ¿no? Yo, pero por ahora es mi casa. A mí es que nadie me tiene que ver. ¡Vámonos! ¿Por qué te empeñas en mandar a Esteban al Japón? Cierra la puerta. No me gusta que nos vean discutir y menos en la oficina. ¿No te das cuenta que mi hermana Fernanda está desesperada con esta situación? ¿Y tú? ¿Y yo qué? Yo soy profesional, Raimundo, y nunca he mezclado las cosas. Esteban se quiere ir, a nosotros nos conviene. Yo no le veo el drama. Claro, para ti todo es negocio. No existen las relaciones, los afectos. No te atrevas a venirme con ese discurso. Esa es la fórmula que he encontrado para sobrevivir a tu lado. ¿Tan dramática ha sido nuestra vida juntos? Es que estoy cansada de tener que soportar tus humillaciones en mi cara. Estoy harta, harta de que me faltes el respeto descaradamente. Hice todo lo que pude. No sabes cuántas veces estuve a punto de terminar con todo. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no terminas con todo de una vez? Y me dejas a mí en paz. Tienes toda la razón. Dulcinea, te fuiste de este mundo, pero no de mi corazón. Querida amiga, quiero que sepas que, aunque ya no estés en este mundo, tu recuerdo permanecerá entre nosotros por el resto de nuestras vidas.
espero que algún día nos podamos encontrar allá en el cielo. Ay, Max, muchísimas gracias. Gracias por ayudarme en estos momentos tan delicados y por permitirle a mi Dulcinea tener una sepultura digna. Señora Teresa, usted no tiene nada que agradecerme. Es lo mínimo que yo podía hacer por usted y por Dulcinea. Gracias. ¿Alguien más tiene algo que decir? Vicente. Bueno, Dulcinea, chao. Y espero que algún día me perdones por si te hice sufrir. ¿Pudiste hablar con Esteban? ¿Y qué te dijo? ¿Te habló del viaje a Japón? ¿Le pudiste sacar la verdad, Raimundo? Mira, Fernanda, tú sabes que Esteban es de esos que tienen la camiseta de la empresa puesta. Pues sí, pero ¿qué te dijo? Fernanda, lo siento. Esteban ya está decidido. Tiene los pasajes comprados, además los japoneses lo están presionando para que viaje antes. Él aceptó, yo no puedo hacer nada. Raimundo, si Esteban se lleva a las niñas y me voy a morir. No digas eso. Algo podremos hacer. ¿Y qué se te ocurre? Porque a mí no se me ocurre nada. ¿A ti qué se te ocurre? Yo no sé qué voy a hacer ahora. A ver, Esteban, ¿cómo te explico para que entiendas? Mira, el hecho de que a ti te hayan puesto como jefe no quiere decir que yo te tenga que dar el amén en todo. ¿Tú me entiendes, verdad? Más o menos. Ajá. Porque, mira, yo soy tu jefe, ¿entiendes? Tú me tienes que hacer caso. Ajá. Y si te digo que vamos a revisar los costos de producción nuevamente, tenemos que revisarlos. Pero pasa que tenemos, suena así como a mucha gente. Y yo estoy segura que tú no piensas mover un dedo, mi amor. Y que la que va a terminar haciendo todo el trabajo es esta idiota que está aquí. Y yo no estoy para eso, ¿ok? ¿Ah, no? No. ¿Y para qué está esta princesita? Bueno, aparte de lo que ya sabemos todos, ¿no? Tú a mí me respetas, Esteban, me respetas. ¿No sabes el placer que voy a sentir cuando me vaya para Japón? La cara nunca más en mi vida. Qué bueno, sayonar entonces, bye, ándate. Y tú lo vas a revisar, quieras o no, porque yo soy tu jefe. Y quieras o no, me vas a obedecer. Así que empezamos. Yo soy una creativa, Esteban, yo no tengo que estar sacando cuentas. ¡Uy! Señora Fernanda, ¿qué hace? Mamá. Mamá, ¿qué pasa? Mi amor, es que nos vamos a ir unos días de la casa. ¿Nos vamos? Sí, unos días como si fuera unas vacaciones, mi amor. Todos cada uno una muñeca. ¿Una sola? Sí, una sola, mi amor. Solo una, porque después venimos por los demás juguetes. Vamos a meterlas aquí para que no se nos vayan a perder. Vamos. Señora Fernanda, ábrame, por favor. Señora Fernanda, es que yo venía a decirle... Dios mío, ¿y esa maleta? Pero señora, ¿usted qué está haciendo? Lo que debía hacer hace mucho tiempo, llevarme a mis hijas. Pero usted sabe que don Esteban le tiene prohibido sacar a las niñas de la casa. Esteban no me puede prohibir nada porque este par de niñas son mis hijas. ¡Vamos! Señora Fernanda, espere, por favor, señora. Vamos, rápido, vamos. Señora Fernanda, usted no puede hacer eso. ¡Claro que puedo! Entonces voy a tener que llamar a don Esteban. Nelly, usted no va a llamar a Esteban. Tengo que hacerlo, señora Fernanda. Don Esteban tiene que saber que usted se va a llevar a las niñas de la casa. ¡Cuelga el teléfono! ¡Cuelga el teléfono, le digo!